Buenas tardes, gracias por venir a compartir este rato. Creo que no podía empezar mejor que con esta canción de. Con este poema cantado de Rafael Amor, cantado por Alberto Cortés y Facundo Cabral. No me llames extranjero. Toda patria es extranjera, o más bien es común, y en ningún rincón de la tierra debemos sentirnos extranjeros, deberíamos sentirnos extranjeros. A nadie debiéramos mirar como extranjeros, sino más bien mirar toda tierra como común de todos, y ahí el misterio de la comunión universal. Bueno, en esto se resumiría lo que esta tarde quisiera deciros. Yo no sé si el título es muy acertado, más bien es demasiado confuso y equívoco. Espiritualidad y migración, todos somos emigrantes hasta Dios, pero sé cómo fue, quiero decir una cosa muy sencilla y espero que también muy vital para cada uno, para cada una. Y es esto, que espiritualidad, al fin y al cabo, es emigrar. Saber emigrar. E inseparablemente de eso, acoger al que llamamos emigrante, o al que ha dejado su tierra, al que busca una tierra donde vivir, sentirse humano, humana, sentirse viviente. Espiritualidad, pues, emigrar, vivir saliendo y vivir en la acogida profunda del que viene a nuestro encuentro, de tierras lejanas, desconocidas. Espiritualidad es salir de sí y encontrarse con el otro y encontrarse a la vez consigo mismo en el otro, en la otra. Es un mismo movimiento, el de salir y acoger. Quien se realiza saliendo de sí necesariamente se abre para acoger y a la inversa. Desapropiarse, pues, de la tierra particular que llamamos propia para ser en la tierra común de todos. La tierra común que somos. Que somos. Bien, en una primera parte voy a presentar las tres figuras que se pueden llamar emblemáticas de toda la Biblia. Y también figuras emblemáticas de lo que se puede llamar espiritualidad de la migración. Espiritualidad de la migración. Abraham, Moisés y Jesús. Testigos de esta espiritualidad migrante, espiritualidad de la migración, es decir, una manera de mirar, de escuchar, de hacer silencio, de vivir, de tratar, de relacionarse, de ser, en salida de sí y acogida, que es una misma cosa, una misma experiencia de fondo. Abraham, Moisés y Jesús, modelos de
esta experiencia de salida y de acogida y de la praxis del éxodo, éxodo liberador, para sí y para la comunidad de los vivientes de la que formamos parte. En especial para nosotros, para mí y para muchas o algunas, algunos de vosotros, Jesús. Tal vez me detenga un poquitín más en él. Jesús, que para la tradición cristiana es aquel que nos acompaña y nos precede en el camino de esa realización espiritual hecha inseparablemente de salir, de éxodo y de apertura, de acogida. Realización de la Pascua, Jesús, o del paso de la vida. Abraham, Moisés y Jesús, figuras que encarnan el drama y la gracia, si uno llega a ello o a uno le permite llegar a ello, la gracia de la migración. El abandono de la propia tierra y la búsqueda nunca acabada de otra tierra habitable, común, hermana. Una manera de vivir en camino siempre hacia esa tierra común, sin posesión y sin desahucio. Abraham, Moisés y Jesús, figuras que encarnan esa gracia del mandamiento bíblico: abre tu tierra que no es tuya al emigrante, porque tú también fuiste emigrante, porque tú también eres emigrante. Insistiré también en que este itinerario del salir, itinerario personal y a la vez colectivo, espiritual, político, diríamos, esta aventura de la migración y de la acogida es no solamente una imagen de la experiencia profunda espiritual, sino que es el criterio de su verdad cuando uno sale de sí y acoge al otro. Es el criterio de la verdad de su espiritualidad y más aún es el lugar de su realización verdadera. Y en última instancia, tanto en la primera parte como en la segunda, nos asomamos al fondo, a la hondura de la realidad y de esta experiencia de migración, de salida y acogida. Nos asomamos a ese misterio que llámele cada uno, cada una, como más le sugiera y más cómodo le resulte. Le podemos llamar, yo sigo llamándole también, Dios. Aunque bien sabemos que es impronunciable. La realidad, el fondo de la realidad, nos trasciende hacia adentro y hacia afuera. Y cabe denominarle con todos sus nombres. Y a la vez es el innombrable. De modo que es la tierra, o el fondo y la fuente de la que vivimos, de la que emanamos, y el fundamento seguro y la paz que nos sostiene a todos y nos hermana con todo lo que es. Llamo Dios a ese fondo y a esa fuente misteriosa que, vaciándose de sí, sabiendo el todo que sale en todo, y hace así ser todo. En la primera parte, pues me detendré en estas tres figuras, y en la segunda parte voy a apuntar nada más
tres dimensiones fundamentales de esta experiencia de la migración. Experiencia de la migración que, como os acabo de decir, es por una parte un itinerario personal profundo, también es una interpelación ética radical y ahí en el fondo es un acontecimiento que yo llamo teológico, pero dejémoslo simplemente en vital profundo. Bien, pues voy entonces con la primera parte, testigos bíblicos de una espiritualidad de la migración. En primer lugar, Abraham, a quien podríamos llamar el Nuevo Testamento cristiano le llama padre de los creyentes, la tradición cristiana le ha llamado así, pero igualmente padre de los creyentes es para los judíos y padre del Islam o de la sumisión liberadora a la vida es para los musulmanes. Podemos llamarle también padre de todos los migrantes. Y empiezo señalando que me parece más que una mera casualidad el hecho de que la Biblia judía, que es una reconstrucción metafórica, simbólica, mítica en el mejor y más pleno sentido de la palabra, es una reconstrucción de la historia de Israel, pero al igual que todos los mitos, se puede extender su sentido a toda la humanidad, ¿no? Y considerar en ese sentido figurado, metafórico, simbólico, mítico, Abraham como padre de la humanidad. Así es como le presenta, de hecho, también la Biblia. Bueno, quería decir que no me parece meramente casual el hecho de que la historiografía literaria, mítica, de la tradición judía, empieza la historia de Israel con la figura de Abraham y que la figura de Abraham se sitúe hacia el 2000 antes de nuestra era, hace unos 4000 años. ¿Y sabéis con qué acontecimiento histórico? Aquí estamos hablando de historia en este punto. ¿Con qué acontecimiento histórico y cultural decisivo coincide esa época en torno al año 2000, 3000 antes de nuestra era? Pues coincide con la migración de las tribus llamadas Kurgans o, bueno, ya en esta época más bien Arias, cuyo origen se ubica más o menos en el Cáucaso, y emigran en todos los sentidos, hacia el norte de Europa y hacia el sur hasta el Mediterráneo, por un lado, y hacia el extremo occidental de Europa y hasta hacia el este, hasta la India. Bueno, pues esa es la época de las migraciones arias, que es donde se están constituyendo lo que van a ser directamente las lenguas llamadas indoeuropeas, las culturas indoeuropeas, desde la India y el sánscrito hasta el español, el portugués, el inglés y todas las lenguas de Europa, salvo el euskera y el fino húngaro. Bueno, y es otra migración que tiene también lugar en esa misma época de las tribus semitas desde el sur de Arabia hacia el Oriente Medio y un poco más al norte. Toda,
todo el territorio ocupado por las poblaciones semíticas, no solo árabes. Bueno, pues ahí es donde la Biblia ubica a Abraham. Abraham es una figura imaginada, es una figura mitológica, ¿no? No es un personaje histórico, pero no por ello su verdad real y su capacidad de despertar en nosotros lo profundo, la vivencia humana universal es menor. Y su verdad espiritual es menor. No. Su historia literaria y espiritual comienza con estas palabras. En el capítulo 12 de Génesis, Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y tres versículos más adelante se dice: Abraham marchó como le había dicho Dios. Abraham todavía no es ni siquiera Abraham. Abraham. Llegará a ser Abraham, es decir, padre de todos los pueblos o de una multitud de pueblos. Llegará a ser padre de esa multitud de pueblos de la que formamos parte nosotros en hermandad y sororidad universal. A través, llegará a serlo, a través de su itinerario de migrante. A través de su aventura geográfico-espiritual migratoria. Saúl. Contestaba de tajante empieza su historia. Deja tu tierra. O deja de considerarla tuya. Deja tu lengua, deja tu familia, deja tu cultura. No, no tienes por qué dejar nada, pero no te apropies de nada. Deja y ábrete a nuevas tierras, a nuevas gentes, a nuevas culturas, a nuevas lenguas, a nuevas espiritualidades. Vive en camino, comparte, sal y acoge. Hacia la tierra que te mostraré, la tierra del futuro, la tierra que esperamos, la tierra de la promesa. Promesa a Abraham, como dirían los judíos hoy, esta tierra nos pertenece porque hace 4.000 años Dios se la prometió a Abraham. No estamos ahí. No tiene nada que ver. Eso es negar el significado, el sentido profundo de este itinerario humano, espiritual, del que Abraham es testigo. Hacia la tierra que te mostraré. Todo apunta a ese futuro nuevo. Y Abraham camina hacia ese futuro que él tiene que crear y en cuya creación seguimos nosotros, nosotras. Anda, recorre la tierra, le dice también en el capítulo 13, Dios, la voz de la vida, la voz profunda de la tierra y del cosmos, de cuanto es. Recorre, anda. Y expresiones que se repiten una y otra vez, que están en esta misma onda. Abraham marchó. Abraham plantó su tienda. 12:8. Alzó la tienda, tienda nómada, tienda de transeúntes, tienda provisional, tienda donde se hace sitio al que no tiene cobijo. Alzó la tienda, 13:18. Se trasladó por etapas, también se repite esta expresión. 12:9.
por ejemplo. Recibió como elegante, llama la atención, cuántas veces en la historia de Abraham, cada vez que llega a un sitio, se dice, y allí vivió como emigrante, sin apropiarse de la tierra, pero fue acogido en esa tierra, y nadie es sin que alguien le haya acogido, sin que alguien le haya abierto un trocito de tierra para sentirse realmente tierra animada, arcilla, viviente. Residió como emigrante o como extranjero, se puede traducir, pero sin que nadie le mire como extranjero, no me llames extranjero. Bien, pues por eso se entiende que en el credo judío, muy posterior, por supuesto, que los judíos recitaban al ofrecer en su santuario las ofrendas a Dios, los judíos decían, los creyentes que presentaban sus ofrendas, decían, empezaban su credo diciendo, mi padre era un arameo errante. Porque Abraham viene de Ur, de Caldea, que está al sur de Bagdad, cerquita de la desembocadura del Éufrates. De modo que, ¿de dónde es Abraham? Y nos podremos preguntar luego, ¿de dónde es Moisés? Y nos podremos preguntar luego, ¿y de dónde es Jesús? ¿Y yo de dónde soy? ¿Y tú de dónde eres? Abraham nos representa también. Abraham viene, es un iraquí. Abraham es un iraquí. Pero un iraquí que no se reafirma en su y no se encierra en su identidad iraquí, podríamos decir, sino que sale y es acogido y acoge en su seno, el seno de Abraham, donde caben todos. Abraham, pues, es un viejo. Y la figura, tal vez la figura por antonomasia en la Biblia, del migrante. Y en esta historia de Abraham, ¿qué es lo que aparece en el fondo? En esa invitación que es, tiene un tono de orden tajante, sal, y que le conduce de una tierra a otra, de la misma tierra de un lado a otro, y que se le hace presente bajo el teremiento de Mamré en la forma de un visitante o de tres en un relato maravilloso, y que se convierten en huéspedes acogidos por Abraham el hospitalario, el que había sido acogido en esa tierra que no era suya, el que acoge en su tienda a los caminantes emigrantes sin tierra propia. Bien, pues en esa historia de Abraham, en esa voz que le llama, en esa voz que, o en esa presencia y en esa compañía que le guía, reconocemos el fondo misterioso y mejor de toda vida y de todo cuanto es Dios, la dimensión última y frontal originaria de la vida y de la realidad toda. Paso al segundo punto, a la segunda figura bíblica, Moisés. Moisés, el migrante liberador de migrantes. Moisés es, después de Abraham, la figura más sobresaliente en la Biblia, hebrea. Se le presenta como hijo de hebreos, pero Moisés es un nombre árabe, Moshe, egipcio.
hijo de hebreos, un pueblo de migrantes, cuya historia se reconstruye en esas antigüedades bíblicas, como la historia de Abraham y de su descendiente Isaac, los patriarcas Isaac, Jacob, José, y de las matriarcas Sara, Rebeca, Lía, Raquel, que en un momento determinado de hambre y de aprieto, de estrechura, han de dejar su tierra en busca de pan y van a Egipto. Y allí son aplastados por el poder imperial del faraón. Moisés, el rescatado de las aguas y que se convertirá en el liberador, el rescatador. Rescatado de las aguas, detalle, si queréis leer luego la historia del capítulo 1 y 2 del Génesis, del Éxodo, veréis cómo Moisés es salvado de las aguas gracias a la complicidad de unas mujeres infractoras de la ley del faraón. Y Moisés, el salvado, se convierte en el liberado. Y al igual que la historia de Abraham, la historia de Moisés empieza también, curiosa coincidencia, no es casualidad, empieza con el verbo salir, y se nos narran cinco salidas de Moisés en los capítulos 3 y siguientes. Primera salida, dice el texto, Éxodo 2:11, Moisés creció, salió donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Sale y ¿con qué se encuentra? Con sus hermanos que transportan cargas para construir pirámides, palacios, al servicio del emperador. Y, ¿sabéis? ¿Conocéis la historia? Mata a un maltratador de sus hermanos, lo entierra en la arena y se va. Esa es la primera salida. Segunda salida. Vuelve al día siguiente a donde sus hermanos, dice el texto. Al día siguiente salió, otra vez salió. Y encontró a dos hebreos riñendo. Sale de nuevo. Antes se había encontrado con sus hermanos oprimidos, ahora se encuentra con sus hermanos enfrentados. Y les toma cuentas. ¿Por qué reñís? Sois hermanos. Y uno de ellos le dice, ¿y tú quién eres para tomarnos cuentas? ¿Acaso nos vas a matar también a nosotros como ayer al egipcio? Cuando Moisés se entera de que ha trascendido la noticia de que él ha matado a un egipcio, huye. Pero la segunda salida es cuando sale de nuevo a ver a sus hermanos. Tercera salida es la huida. Dice el texto, Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Si antes era extranjero en su tierra, Egipto, ahora es doblemente extranjero en Madián. De una tierra extranjera donde había nacido a otra tierra extranjera donde va a renacer. Tercera salida. Ahí se convierte en pastor, se pone al servicio de un sacerdote, de un santuario, entre comillas, pagano, de Madián, que se llama Raguel, y acaba casándose con su hija, Sephora. Y dice el texto, ella, Sephora, dio a luz y Moisés llamó a su hijo Gersón. ¿Qué significa?
Soy emigrante en tierra extranjera. Su hijo es emigrante en tierra extranjera. Pero ya antes su padre lo era también. Y su antepasado, José, y su antepasado, Abraham, etcétera, etcétera, hasta el origen de la especie humana y hasta el origen de la vida y hasta el origen del clima y hasta el origen infinito, que es salir de sí. Seguimos con la historia de Moisés. Allí en tierra extranjera, pagana, cosa extraordinaria esta, conoce precisamente Moisés, conocer entre comillas, al infinito. En la zarza ardiente se tiene que descalzar y tapar la cara, porque es el invisible que todo lo hace visible. Es el innombrable que da sentido a todos los nombres, sentido y ser, sentido como ser. Se encuentra ante el misterio del infinito incombustible, sin nombre, que arde en toda realidad, en la zarza, en lo más simple, arde con un fuego que hace ser y no se apaga, que hace ser transformando y haciendo salir cuanto es hacia lo que no es, para que sea lo que no es. Y escucha esas palabras inauditas del infinito. ¿Qué dice el infinito? ¿Qué dice la voz de esta trayectoria vital de Moisés? Dice: he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos. Y ahora anda, que te envío al faraón para que saques a mi pueblo. Allí se le reveló a Moisés el nombre propio del indecible, del innombrable, en forma de tetragrama que nadie puede de pronunciar. Soy el que soy. Que se puede traducir como: soy el que da ser, hace existir. Allí conoció el misterio que todo lo funda y hace ser como misterio de pura salida. Éxodo de sí. Migración liberadora de sí y de los otros. A eso llamamos Dios. A ese misterio de pura salida de sí. Fuente de ser. Ahí renace Moisés. El liberado de las aguas se libera de sí y el liberado de sí se vuelve liberador de los demás. Emigrante acoge y libera, guía, acompaña a los emigrantes en busca de tierra, que son sus propios hermanos, y que será un pueblo, que ha de ser un pueblo sin fronteras. Y no, no es pueblo descendiente de Abraham y de Moisés. El que apela a ellos para seguir la política que imita más el poder del faraón que no la realidad y el misterio del salir, acoger y hacer ser. Ahí se convierte Moisés en profeta de los derechos de los emigrantes. De modo que esa historia de inmigración liberadora va a pasar al código ético fundamental de Israel, precisamente en memoria y en el nombre de Moisés.
dice, no dejarás al emigrante. Conocéis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto. Emigrantes fuisteis, emigrantes fuimos, emigrantes somos. Nadie nació en la tierra en que vive. La especie humana ha sido emigrante nómada durante 300.000 años desde su origen. La especie humana sapiens, nuestra especie. Hasta hace 10 o 12.000 años fue cazador-recolector, nunca se apropió de una tierra. Somos especie nómada. Y así podemos ser especie humana, realmente. En todo caso, podemos reconocer, debemos reconocer que somos hijos y descendientes de humanos emigrantes. Y que eso lo llevamos en la memoria más profunda, yo creo que también en el ADN, en la raíz más profunda de nuestro ser. Todos los humanos somos emigrantes, descendientes de emigrantes. Por eso no dejarás al emigrante. Y muchas afirmaciones en este sentido que encontramos en el código ético que se remite a Moisés. No lo oprimirás, Levítico 19:34. No lo explotaréis, Deuteronomio 23:16. No negarás el derecho del emigrante, Deuteronomio 24:17. Socorred al emigrante porque emigrantes fuisteis en Egipto, Deuteronomio 10:19. Al forastero que reside junto a vosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo, Levítico 19:34. Cuando siegues la mies de tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerlo. Déjasela al emigrante, al huérfano y a la viuda, Deuteronomio 24:17. Y maldito quien viole los derechos del emigrante. Deuteronomio 27:19. Amigas, amigos, no hay nada que explicar ni nada que añadir. Paso a la tercera figura. Nuestra figura, Jesús, el profeta de la Pascua. Pascua significa, como sabéis, paso. La vida como paso. Y vivir como paso a la muerte, pero una muerte que es paso a la vida. No una muerte que es fin, sino paso a la vida. De eso es figura Jesús, el hombre espiritual, el hombre movido por el espíritu de la vida, el espíritu que sopla donde quiere. Lucas resume de esta manera, en los Hechos de los Apóstoles, por boca de Pedro, la vida de Jesús. Dice, movido por Dios con Espíritu Santo, y poder pasó la vida haciendo el bien. Pasó la vida haciendo el bien. Fue migrante. Pasó la vida haciendo el bien. El Espíritu Santo o el poder creador que mueve, que hace pasar la vida, que convierte la vida en paso, que hace el bien o libera haciéndose próximo
y acogiendo. Ese es el espíritu de Jesús. Ese es el Jesús espiritual. Eso es espiritualidad profunda. Jesús fue, subrayan los evangelios, que tampoco son textos históricos, Jesús fue un migrante integral. Vivió una vida itinerante. Desde el principio, en los primeros capítulos de Mateo y de Lucas, que no tienen nada, absolutamente nada de histórico, salvo el nombre de sus padres, José y María, no hay nada de histórico. Dicen que nació en Belén, pero eso tampoco es histórico, pero es muy significativo. Porque dice Lucas que por la historia del empadronamiento y tal, que tampoco tiene nada de histórico, tuvieron que emigrar de Nazaret, donde vivían María y José, a Belén. Y allí nació Jesús. Seguramente Jesús nació, casi seguro, en Nazaret, ¿no? Pero por algo, en fin, pues porque era la tierra de David, pero bueno, en este momento me interesa decir que Jesús nació fuera de su casa y de su tierra. Y no solamente de una casa que no era la suya y una tierra que no era la suya, sino incluso, se dice, pues en un establo de animales. No en la habitación de la gente, sino en el lugar de unos, en un chalizo de animales. Y allí lo puso María cuando lo da a luz. Relato metafórico, pero revelador e inspirador. El Evangelio de Mateo, siguiendo el mismo género, no histórico, sino literario y figurado, para poner de manifiesto el paralelismo entre Moisés y Jesús, dice que al igual que Moisés fue perseguido y fugitivo, y así se convirtió, así conoció el misterio del infinito y así se convirtió en liberador de sus hermanos y los condujo a una tierra, que es la tierra de todos, debía serlo. Pues lo mismo relata que Jesús, Mateo relata que Jesús con sus padres tuvo que huir a Egipto, de Judea a Egipto, para ponerse a salvo de Herodes, el perseguidor. De modo que tenemos a Jesús como migrante refugiado. Y si todos estos datos no tienen nada de histórico, los evangelios sí que nos dan otro dato que es históricamente innegable. Es que Jesús llevó un estilo de vida itinerante. Jesús fue itinerante en el tiempo de su misión pública, ¿no? Que no fue mucho tiempo, año y medio, dos años y medio máximo. Estilo de vida itinerante, de aldea en aldea, transitando caminos, con hombres y mujeres haciendo vida itinerante para escándalo de mucha gente. Deja su familia, su casa, su oficio y va al desierto, al Jordán, lugar de paso. Y allí se encuentra con Juan Bautista, con quien se queda como discípulo. Pero también en un momento deja a Juan Bautista, su maestro, y emprende su propio camino, otra salida. Un camino compartido y un camino sin lugar fijo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, dice. Hijo del Hombre puede significar yo o puede significar el ser humano, entendámoslo así, el ser humano. No ha de tener lugar fijo. Nadie debe verse privado de un hogar, de una casa, pero nadie deberíamos considerarla como algo cerrado, coto cerrado y nuestra propiedad exclusiva. Todo eso nos sugiere
Jesús. Y si nos fijamos en cómo se encuentran con Jesús sus discípulas y discípulos que lo han acompañado en ese modo itinerante de vida, después de su muerte, Pascua, nos daríamos cuenta de que los discípulos, por ejemplo, los discípulos de Emaús, se encuentran con él en el camino. Salen de Jerusalén. Un caminante misterioso se les une. Comparte con ellos el pan y el hospedaje. Y si miramos la figura emblemática también de María de Magdala, sale de su casa y va al sepulcro. Y Jesús le dice: no me retengas, déjame, vete a tus hermanos, sal. Así es como se encuentra con Jesús, así es como se realiza también en ella María de Magdala. El encuentro con Jesús se convierte en testigo. Bueno, voy a dejar más otros comentarios sobre Jesús. Voy a pasar a la segunda parte, pero va a ser muy breve, 5 minutos más. La segunda parte es para recoger, a modo de conclusión, las conclusiones que se derivan de estas figuras emblemáticas de Abraham, Moisés, Jesús, y expresarlas como tres dimensiones fundamentales de esto que estoy llamando espiritualidad de la migración. No sé si es muy correcto hablar así, pero llamémosla así, espiritualidad de la migración. Tres elementos fundamentales. El primer elemento, empalmando con Jesús y con Moisés directamente. La espiritualidad tiene una dimensión práctica que consiste en ver, ser, sentir con los emigrantes. En la palabra de Jesús, del Mateo 25, donde Jesús también con las figuras que a él eran más o menos familiares de la apocalíptica, el juicio final, etc. Bueno, no nos quedamos con esos detalles porque esos son lenguaje de todos. Pero sí nos quedamos con el criterio que inspiraba a Jesús. Y es el criterio del comportamiento con el emigrante. Venid benditos de mi Padre, porque fui emigrante y me acogisteis. ¿Cuándo te acogimos? Sí, cuando acogisteis a un emigrante, me acogíais a mí. Y malditos vosotros que me rechazasteis, no me acogisteis. ¿Cuándo no te acogimos? Cuando rechazasteis a los emigrantes, me rechazabais a mí. La interpretación teológica profunda, las claves de interpretación nos las da, no solo, pero nos las da, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el Evangelio teológico, que mira a Jesús como la palabra encarnada. Es decir, la palabra divina, el logos, el sentido ordenador de toda la realidad en la filosofía estoica, o la fuente que hace ser cuanto es, saliendo de sí y convirtiéndose en carne. La palabra se hizo carne y habitó, que significa puso su tienda, si tienda de campaña, entre nosotros.
Y dice también en el mismo prólogo Juan que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Este es el drama. Hemos de convertir en gracia el éxodo, la salida, la migración. En la gracia de la acogida. En la gracia de ver al emigrante, de sentir con él, de ser con él. Reconocer su realidad, no ocultarla. 250 millones de migrantes y desplazados, se dice que hay. 20 millones de ellos son refugiados o más. Un mundo profundamente herido por las fronteras y los visados y los papeles y las condiciones y las leyes, los estados. No es la tierra que Jesús soñaba cuando anunciaba el reino de Dios. No habla de reyes, sino de una tierra donde todos podamos ser hermanos libres y podamos compartir una mesa, el pan, y ser compañeros de camino, comensales de la vida. Ver a los emigrantes. No hay espiritualidad sin reconocer esa realidad. Y sin entenderla en sus razones, ¿qué es lo que hace que haya emigrantes y refugiados? Es un orden injusto. No enmascarar esa realidad. No mentir. No mentirnos. Como mentimos tanto. Y en eso consiste también, y en el fondo en eso consiste la mirada contemplativa y espiritual. La mirada que reconoce en el otro la tierra común que somos y a la que pertenecemos y que a todos nos acoge, la tierra de todas y de todos. Y convertir esa mirada y ese reconocimiento, esa verdad, esa realidad, convertirla en impulso o en praxis política que se resume en acoger, en proteger, en promover, en integrar. Dijo ahí. Paso a una segunda dimensión, la primera dimensión. La dimensión práctica, política, personal, colectiva, inseparablemente. Segunda dimensión, la dimensión, digamos, del lenguaje, la dimensión de la cultura, la dimensión del logos, de la palabra, de nuestras categorías, de nuestra teología. Y voy a subrayar este aspecto de la teología. Una espiritualidad de la migración en nuestro tiempo tiene que conllevar igualmente una profunda migración de lenguaje y de teología. Porque todo el imaginario y todo el constructo categorial, conceptual, teológico, del que todavía se sigue nutriendo nuestro lenguaje sobre Dios, la Iglesia, el pecado, el más allá, el perdón, la salvación, el alma, el cuerpo, la moral, la sexualidad, vida religiosa, laica, sacerdotes, clérigos, templos, todo eso es un constructo que ya resulta absolutamente ininteligible a la inmensa, no digo a todos, a la inmensa mayoría de, no digamos de los jóvenes, sino a la inmensa mayoría de la población en general.
pues hace falta una liberación teológica profunda en ese sentido. Había pensado referirme a autores que abren pistas y que insisten en esta necesidad de cambio de imágenes, por ejemplo, de Dios y de modelos de iglesia y de todo tipo de lenguaje que llamamos teología y todo montaje institucional estructural en el que se sustentan las religiones en general y en concreto nuestra tradición cristiana, que ha sido la predominante aquí, ¿no? Bueno, pues autores como Meloni, como Enrique Martínez de Lozano, como Corbín y María Corbín, pero también pues autores como Lenaels. Y quería, no sé, hacer una alusión especial a John Shelby Spohn, no sé si lo conocéis, es un obispo episcopaliano norteamericano que hoy tiene cerca de 90 años y entre otras muchas obras escribió esta obra, ¿Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir? ¿Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir? Cambiar en todo su lengua, en su teología y en toda su organización institucional, o si no morir. No hay otra elección. La teología no es lo más importante. Lo más importante es lo que he dicho antes. Esa dimensión vital, práctica, sí. Pero puesto que somos seres de lenguaje, necesitamos también palabras para entendernos a nosotros mismos y para entendernos con los demás en lo que vivimos. Bueno, pues no tiene más importancia que eso la teología. Y en cuanto a la importancia que tiene, no más, es necesaria una profunda emigración, cambio de lenguaje, porque si no, nos condenamos al ostracismo o a la muerte. Y a lo mejor vamos hacia eso. Shelby Spohn insiste mucho en que vivimos en un tiempo de exilio, como aquel tiempo en que Israel fue exiliado a Babilonia, hace 2500 años, una época de exilios diversos, culturales, filosóficos y espirituales, lo que se llama el tiempo eje. Bueno, pues en el exilio, el Israel de la época transformó su religión en Babilonia, actual Irak igualmente. Bueno, pues vivimos un tiempo de exilio en que estamos llamados, dice Shelby Spohn, a salir radicalmente de lenguajes que no tienen ya, y de instituciones y de formas que ya no tienen ningún sentido. Es necesario, es justo, es necesario que podamos utilizar palabras que nos resulten comprensibles e inspiradoras, reveladoras. Porque si no, estamos desistiendo de nuestro ser, seres de palabra, seres de logos. Bueno, y paso a la tercera dimensión. Si queréis, la dimensión de hondura, la dimensión de utilidad, la dimensión teológica, no, dimensión práctica. Dimensión lingüística, dimensión teológica. ¿Qué entendemos por Dios? No me puedo detener tampoco, pero sí apuntar aquel discurso del loco, muy muy cuerdo, el loco de Nietzsche, en la Galla Ciencia. El loco que dice, leo el texto, ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. Es que se te ha perdido, decía uno. Se ha perdido como un niño pequeño, decía otro.
o se ha escondido, tiene miedo de nosotros, se habrá embarcado, habrá emigrado. Así gritaban y reían todos al embolatarlo. Os leía este texto por lo de ¿habrá emigrado? Claro que sí, si antes hemos dicho que Dios es ese misterio de salida de sí como la fuente no existe sin salir, sin manar. Y así es como el agua sacia. El agua que somos, en buena parte, nos sacia. Bueno, pues el misterio último de la realidad consiste en salir y así hacer ser, así hacer ser. Nietzsche no es el que mató a Dios, no, que Nietzsche es el que constató simplemente la muerte de un Dios construido en la mente, en el cerebro, de lo más sapiens que somos. Y en esa constatación él habla en un lenguaje negativo, pero no hace sino reivindicar con enorme fuerza la necesidad de decir de otra forma el fondo, el misterio frontal de la realidad, o Dios. Termino con esta palabra, con esta cita del maestro Eckhart, porque Nietzsche en definitiva no hace sino tomar carta de que el Dios ente imaginado como Señor Supremo, Haum Goicoa, ha muerto porque no ha existido nunca. Pero la realidad es. Y nosotros estamos llamados a ser. ¿Y qué significa eso? El ser realmente pues, significa aprender a salir, abrirnos o desapegarnos o liberarnos de nuestros constructos. Y para empezar del constructo de Dios como ente separado, supremo. Y así ser el fondo de lo que nos hace ser. Ser el fondo de lo que nos hace ser. El maestro Eckhart, que durante un tiempo, hasta el siglo XIX, en el siglo XIX todavía Eckhart era tachado de panteísta, y dice en el atravesar todas las cosas, me doy cuenta de que Dios y yo somos uno. Y también escribe, querido ser humano, ¿en qué te perjudica que permitas a Dios ser Dios en ti? Sal enteramente de ti, por amor de Dios, si queréis, de la vida, del ser. Dios también sale enteramente de sí, por amor de ti. Dios sale enteramente de sí, por amor de ti. Y otra frase de la vida, debo convertirme en él y él debe convertirse en mí. Diré más, Dios debe convertirse enteramente yo y yo debo convertirme enteramente Dios. Convertidos tan totalmente uno que este él y este yo se convierten y son un es y realizan eternamente una única. Y última frase, debes escapar enteramente a tu ser tú y fundirte en su ser él. Bueno, pues entonces seremos plenamente migrantes y plenamente acogedores. Entonces seremos plenamente ese fondo de la realidad que es éxodo, salida, Pascua. Bueno, perdonadme que me haya prolongado y gracias por vuestra atención.